¿Qué? Preguntar al David qué pasó en el casino con la... ¿Con quién? ¿Con quién? Con la Pauli. ¿Con la Paulina? ¿Qué pasó en el casino? ¿Con quién? ¿Qué pasó? ¿Con la... Juan David? ¿Juan David en el casino? Se están dando el postre en la boca. ¡Oh! El amor vuelve a nacer en rojo. ¿No? ¿No? ¿Qué cosa? Compartieron el espagueti, dice el otro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo que no había rojo? No, yo hoy día fui a almorzar solita. No, pero esto fue ayer, te ¿no? Te van a retar. Ah, fue hoy día, ya. No, yo almorcé sola y ¿no? Día. No, pues no sé. Dicen que almorzaste con Juan David. ¿Y tú? No, pues, no. No, pero si él... A ver, me está, estoy quedando mentiroso con ¿usted, usted está engrupiendo? ¿Usted miente? No, yo no miento. Estamos almorzando todos tranquilitos. Ya, tranquilitos. Y de repente estamos conversando sobre técnicas de baile y técnicas vocales. Y ellos empezaron a demostrarse las técnicas. Técnicas vocales. ¿Técnicas de qué? Técnicas vocales. Muy bien. ¿Y por qué ella dice que almorzó solita? Porque no, se almorzó con él. Paulina, ¿es verdad? Almorzó con él. ¿Con quién almorzó Paulina? Con el José. Mira, Juan David es un tipo que siempre dice la verdad. El honesto. ¿Con quién almorzó? Todo el fran. No, ¿con quién almorzó? Estábamos todos. ¿Con quién almorzó? Con la Paulina. Pero estábamos todos almorzamos juntos. Y le pedí postre y me dio. Ya, independiente. A ver, independiente, porque parece que yo proyecto cosas. Yo no sé si me salen. ¡Pum! Veo cosas, así como hay gente que yo le sé el nombre sin conocerla. El tío conductor. Claro, porque yo tengo esos poderes. De repente vi en tu corazón, vi a Paulina. Es que la quiero mucho porque es una gran amiga. Ah, ya. No, perdón, dígame. No es primera vez que almuerzan juntos. ¿Por qué le dice calladito? Porque puedo hablar yo y... ¡Habla también! Pero su corazón está solo. Pero estamos hablando... Pero espérate, estamos hablando de ti. ¿Ah? Todos almorzamos juntos, siempre. ¿Y? No, pero él comparte los almuerzos la mayoría de las veces con... Sí, mayoritariamente con nosotros. ¿Y tú? Ah, ya. Yo, con ¡calladí! ¿Estás pálido, Juan David? No, no, es que estoy un poco enfermo. ¿Sí? Tengo estrés. ¿Sí? ¿Estrés? ¿De qué? De todo. ¿De enfermo enamorado? ¿De qué? De enamorado. ¿De enfermo enamorado? El amor. Dígame. Pero te das cuenta que ellos se enamoraron de algo súper especial que tienen los dos. Tienen los tremendos ojos los dos. ¿Qué? Yo creo que la Katy no debería opinar. Llega tarde y anda metiendo la... Llega tarde, ¿eh? Ni siquiera fue al almuerzo. Dígame, Paulina. Que se quede calladito mejor el toco-toco, si no voy a empezar a hablar yo nomás. Ya está. Sí, a ver, Paulina, me gustó mucho esto que acabas de decir, pero la verdad es que a mí, del toco-toco podemos hablar más rato. Ahora estamos hablando de ti. Paulina López. De ti y tu almuerzo. A ver, cuéntame la verdad, ¿por qué me negaste en 4 o 5 oportunidades que había almorzado con Juan David? ¿Cuál es el problema de almorzar? ¿Ah? En una sola oportunidad. No, pero yo te decía, ¿verdad? No, y todos tus compañeros estaban todos presentes. Yo almorcé solamente con él, si estábamos todos, como siempre, almorzamos todos juntos. ¿Pero qué hicieron? Todo es tan importante. ¿Pero qué tiene? Está muy bien. Sí, está bien. Fantástico. Es que le di un poquito de jalea porque nunca había probado una jalea que era de 2 sabores. ¿Pero cómo? Perdón. ¿Qué? A ver, que no entendí esa parte. Le di un poquitito de jalea que de 2 sabores. Ay, rico, a mí me encanta la jalea, ¿no? Además, como estoy medio gordo, me tienen a dieta, me dan jalea de postre, me tío encanta. Tío conductor, la jalea. Dígame. Pero en el casino yo también estaba y de repente se pararon todos y se quedaron ellos dos. ¿Ah, sí? Sí. Porque yo como muy lento y me esperó. Y... ¡Ah! ¡Qué generoso! Es un caballero. Gentleman. Oye, Juan David, ¿por qué fue al doctor? Ah, no sé, él tiene que contar. No, pero si tú sabes. Cuando no, estaban no sé. Solos, él le dio estaba jalea. Estaba muy estresado y necesita descansar. Parece que lo han hecho pasar mucho... No. ¿Lo han hecho pasar mucho qué? No, no. ¿Qué? ¿Quién lo ha hecho pasar mucho qué? El trabajo, yo creo. El trabajo, vamos a preguntar. Juan ya David. Está. ¿Qué se siente estar en un columpio? Sin freno. ¡Y van a retar! Es súper raro porque yo estoy acostumbrado a columpiar a los demás. ¡Ah! Ya. ¿Me tocó? Te tocó. Bueno. ¿Por qué? El columpio del amor. ¿Quién te estaba tratando mal?
No, es que lo que pasa es cuando tenía estrés, no te... ¿Pero de qué? Calmado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Tranquilito. Juan David es como la candidata a misa, sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. A veces. Sí, a veces, gracias. No, pues está bien. Yo no encuentro nada de malo que seamos. No, ¿y yo he dicho que es malo? Es que los chiquillos se pasan rollo al tiro. Es el amor. No, mira, todo nace de un comentario muy inocente de José, que dice que los ha visto almorzar. Entre y además jaleas. Hay mucho email, mucho correo electrónico que ratifica eso. Y a nosotros nos gusta que ustedes lo pasen bien, que se quieran y que establezcan buenas relaciones. No, y además Paulina tiene una linda relación de pololeo, está pololeando hace muchos años y somos amigos, ¿no? Muy bien, además que a mí me interesa saber, porque hay mucho correo electrónico que llega, pregunta por el tema, yo los leo. Ustedes a veces no van a la oficina a leer los correos electrónicos. Por ejemplo, hoy día estaba la Yamna, pasó Pablo. Ah,